¡Hola! Buenos días, chicos, chicas, ¿cómo estamos? Bueno, pues aquí os traigo un truco para eliminar estas molestas verrugas, estas, colgantes, que nos pueden salir tanto en el cuello como debajo de las axilas. Eh, y la verdad es que son eh, antiestéticas, son inocuas. Lo que pasa que del rozamiento, por ejemplo, de las mismas cadenas. La, hay que reconocer que, bueno, aparte de, de por qué proceden las verrugas y demás, hay que tener mucho cuidado antes de eliminar una verruga que esta no sea otra cosa que no sea una verruga. Yo os hablo de las clásicas que van unidas a nuestra piel, son como un trocito de carne mmm, que va unido con un fino hilo, hilo prácticamente de piel. A nuestro, a nuestro cuerpo, entonces os voy a dejar aquí un truco que espero que os guste y que funciona de maravilla. Ya os digo, si veis cualquier tipo de anomalía, cambio de color y no es lo que os estoy enseñando, mejor acudir a un médico y él os la tratará adecuadamente. Pero como a mí me salen, este es el tip que os voy a dejar aquí, es lo que yo hago para cuando me salen debajo de las axilas y en el cuello. Os lo he dibujado en Paint, así que espero que os guste y os quedéis a ver el vídeo. Acordaos solamente para este tipo de verrugas. Para otras, consultar con el médico. No os olvidéis. Bueno, pues ahora aquí os voy a explicar eh, en forma de dibujo cómo eliminar una. Bueno, os voy a dibujar primero lo que es una verruga para que me entendáis. Vamos a ver cómo me sale. Vamos a hacer una especie como de verruga. La vamos a rellenar de negro porque esto sería más o menos la verruga. Se une a la piel, o que puede estar en nuestro cuello, en nuestra axila, pues como prácticamente como nada, como con una puntita de, 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 de piel o de, de, de trocito de carne. Aquí vamos a suponer que esto sea una axila, ¿vale? ¿Y qué tenemos que hacer? Veamos, aquí en la parte donde se une la verruga, que es justo aquí, es más fino donde os estoy marcando. Así que voy a cogerme un pincel, voy a coger un color para que me entendáis muy bien y con un hilo, que esto podríamos decir que es el hilo, el tamaño de un hilo, lo vamos a atar. Bueno, en primer lugar os voy a decir que hay que estirar desde la punta, alguien tiene que sujetaros la, la, esta zona de aquí de la verruga o bien con una pinza o estirando con los dedos, cogéis el hilo y lo atáis en el borde vamos a coger aquí vamos a irnos a otro pincel aquí justo aquí al borde justo donde se une la verruga con nuestra con nuestro cuerpo, o sea, con la piel nuestra. Pero hay que atarlo con doble nudo. Doble nudo bien apretado para que la verruga lo que hace lo que va a hacer es que deje de alimentarse de la sangre de nuestro cuerpo. Y entonces esta verruga empezará a ponerse, el hilo hay que apretarlo muy fuerte, con lo que y al impedir el paso de la sangre a la verruga, la verruga se muere, literalmente. ¿Qué ocurre? Que eh, se empezará a oscurecer, la podemos ayudar siempre poniendo. Eh, esto dura un par de días. Al par de días se os cae. Pero si tenéis aceite de árbol de té, aceite de árbol de té, le dais durante dos primeros días hasta que se caiga y si no también le podéis dar con aceite de oliva y os puedo garantizar que esto a los dos días se os cae no deja cicatriz y ya está eso sí se empezará a poner de marrón de color marrón oscuro y se caerá sola sin ningún problema eso sí esta zona de aquí tenéis que atarla fuertemente con dos nudos y normalmente se necesita ayuda espero que os haya gustado mi tip y espero que os sirva porque os puedo garantizar que una vez cortada la verruga y que se caiga eh, lo que no se puede producir es sangre porque si no alimentaríamos que se, que, es, que se propagara a otra zona pero os puedo garantizar que esta zona de aquí luego podéis una vez que se caiga puede quedar una pequeña puntito rojo bueno pues lo podéis tapar con una tirita si queréis pequeñita pues para protección nada más. Bueno, pues espero que os haya gustado mi TIC y hasta la próxima. Y gracias por escucharme.